Diversas policías del país participaron de un operativo en la zona sur que se realizó durante el fin de semana. Luego de una charla de inducción en la Dirección Regional de la Fuerza Pública en Ciudad Neily, los oficiales se desplazaron a diversos sectores. El ministro de Seguridad visitó Paso Canoas, donde se reunió con Armando González, del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. En el encuentro hablaron sobre estrategias de trabajo en la zona fronteriza, ya que Senafron participó en 8 megaoperativos en suelo panameño. El operativo en la zona sur de Costa Rica se realizó con oficiales del Ministerio de Seguridad, la Policía de Control Fiscal, Policía de Migración y el Organismo de Investigación Judicial. Como parte del operativo en la zona sur, se logró ubicar en Paso Canoas un vehículo que tenía denuncia por robo en el cantón de Goicoechea. Sí, correcto. Referente a la incidencia que se da más acá son los delitos contra la propiedad. Eso es uno de los que hemos venido trabajando fuertemente con el mapa de calor, con lo que son las estadísticas criminales que nos dan los días y las horas, y entonces tratamos de ubicarnos en ese contexto para tratar de ubicarlo. Se consultaron 399 vehículos y 19 motocicletas. Se decomisaron 2 motocicletas y 72 litros de licor. Bueno, relativamente bastante positivos, porque hacemos comparaciones del 2017 con el 2018 a esta fecha y tenemos a favor una diferencia realmente de consideración. Entonces yo considero que al ritmo que vamos, pues muy posiblemente vamos a lograr un resultado muy positivo. Las autoridades también incautaron de varias dosis de droga como crack, marihuana y cocaína. Sí, claro que sí. Yo creo que ellos reconocen la sinceridad con que nosotros hablamos y nos comunicamos a las diferentes comunidades. Y además de eso, no solamente que hablamos, sino que también de hecho estamos con las comunidades. Ahorita estamos en diferentes puntos de la dirección regional y nos topamos con muchas personas que nos agradecen, nos felicitan la labor. Y sobre todo hoy un día muy especial, tenemos un policía más del señor ministro que se ha integrado en nuestros operativos. La Policía de Control Fiscal y oficiales del Ministerio de Seguridad Pública también decomisaron 30.701 medicamentos en locales de Paso Canoas.